Ya lo tenemos entonces, entramos. Lo tenemos. Bienvenidos amigos y amigas y bienvenidos a una sesión de podcast de comunidad de Xbox Express. Especial Puente de Mayo, especial Vacaciones para Todos, especial mala programación y mal tiempo y mal timing, pero aquí estamos para ofrecer las últimas novedades y los últimos jueguecitos a los que hemos estado disfrutando, cosas frescas, recientes y seguro que vosotros, queridos oyentes, queridos lectores, queridos videntes, querréis saber más sobre ellos. Y para hablar de todos estos juegos que tenemos pendientes en la recámara, tengo al chun bueno de Samu por aquí. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos con estos horarios raros. Si hay alguien que consiga conectarse a todos nuestros directos es el dios de la organización, porque aquí te pillo, aquí te mato. Domingo por la tarde, lo nunca he visto. Esto sí que ha sido lo que ha dicho Samu, aquí te pillo, aquí te mato, total. No tenía ni pensado grabarlo y Samu creo que tampoco, nada, y así, venga, tenemos una hora, lo hacemos ya. Nos sentamos, sí. Estos fines de semana así con un puente largo, con muchas cositas, con curro, es complicado, ¿eh? Así que... Pero bueno, una semana un poquito rara por mi parte. He estado jugando a... La verdad que poco a la Xbox. Bueno, yo digo que poco, pero luego ya Mario luego me corrige siempre. Pero sí, en principio creo que poco. Porque he estado mucho tiempo fuera de casa, así que he tirado mucho de la Switch, de la portátil. Y nada, dándole a todos los emuladores que hay ahí, que cada vez que entro me encuentro un juego nuevo. Esta semana han metido un par de ellos de Game Boy que están muy chulos. Y acaba jugando hasta el Tetris, macho. El Tetris de Game Boy, el clásico en la Switch. Qué bueno, ¿eh? Ahí... Recordando desde los niveles estos raros que te ponías el tope de velocidad y tope de construido cuando empezabas para acabarte y que lanzaba el cohete, pues estos dedos siguen funcionando, me lo he conseguido. Y bien, eso por un lado con la Switch y por otro lado jugando en Xbox. Básicamente empezaba hace un par de días que regresé a casa y he estado con un juegazo que hablaré luego de él, que es Bramble: The Mountain King, que hablaremos en el análisis, que ha salido creo que el martes por ahí. Y hemos tenido la oportunidad de jugarlo. Luego he estado, pues de manera muy casual, el juego más casual de todos es el Vampire Survivors. Me he terminado el segundo DLC. Ya te lo has terminado. Sí. ¿Cuántas horas el DLC, más o menos? Pues le he metido 8 o 9 o así. O sea, que no está mal. En total llevo 34 horas al Vampire Survivors. Solo al Vampire Survivors, está jodido el juego. He desbloqueado los 8 personajes nuevos que traían. Creo que eran 8, ¿vale? Si alguien me corrige, pero creo que eran 8. Ya los tengo los 8 desbloqueados y muchos secretos en el mapa. Hostia, qué guay. O sea, se le ocurran mucho a esta gente de Poncle, porque tenía muchos secretitos por ahí para descubrir y muchas cosas, muchas mecánicas chulas que un día hablaremos de ellas. Y ya está. El Red Dead Redemption, que era lo que tenía así grande en marcha, lo he aparcado un poquito. Ya prácticamente no lo he tocado y esa ha sido mi semanita, básicamente. Bueno, un surtidito... variado. Está bien, no está mal, Bien. Pues yo también he estado jugando 3 o 4 cosillas. La primera, por fin me he pasado el Ratchet & Clank a Drift Apart o una dimensión aparte, como lo queréis llamar. Yo es que no congenio mucho con los Ratchet. Fíjate que es un juego infantil para todos los públicos. Yo de la historia no me entero. La cuentan muy como a trompicones y ahora va a este sitio y por qué va y por qué tiene que hablar con este personaje y qué sacan claro de esta sección, ¿no? Fua, cosas muy raras y tantas armas que tiene. Al final me hace un lío, no sé cuál usar. Tampoco veo que... El reclamo principal que tenía este juego, que era lo de las dimensiones, de que en un momento estabas en una dimensión diferente, de verdad los ponen guay un par de veces. El resto, pues nada, teleports normalitos, sencillos, como hemos visto en cualquier otro juego. Que, o sea, que tampoco es que sea una maravilla, un portento técnico, bajo mi punto de vista. Se ve muy bien, pero ya digo, eso tampoco es que sea la leche. No funciona en plan que te vuelve loco. Pero bueno, pues ahí está una aventura de plataformas y acción. Supongo que a los fans de Ratchet, que yo lo respeto, le encantará. A mí, ya digo, me pasé el anterior, que tampoco me hizo mucha gracia, y este, pues reitero, me sigue sin hacer mucha gracia. Pero bueno, para gusto los colores, por supuesto. Otro que es que parezco gilipollas, perdón por la... Intenté en su día pasarme... O jugar al Crypt of the NecroDancer, puede ser uno que ibas como marcando el ritmito en una mazmorra y matando a los enemigos a golpe de ritmos y tal. A mí me gustan los juegos musicales, digo, bueno, pues vamos a jugarlo así. Sí. Crypt of the NecroDancer, sí. Pues nada, imposible. Y la cosa es que me compré uno que es ambientado, joder, ¿cómo se llama? No lo tengo aquí. Uno basado en The Legend of Zelda, pues de ese mismo palo. Y que no, es que no hay manera, macho. Mira que tiene los graficotes de Zelda de Super Nintendo, así bonitos y tal, con la música de Zelda siguiendo los ritmos, tal, pascual, con Link o con Zelda, con ambos personajes para jugar, con esos mundos, con sus secretos, con sus armas, sus bombas y sus historias. Pero claro, es que lo del ritmo en esos juegos, tío, así que he palmado 30 euros, macho. ¡Ostras! Qué mal, qué mal. Le voy a dar una segunda oportunidad, pero qué mal, macho. En fin. Pero bueno, me he resarcido y me ha alegrado un poco poder analizar un juego que lo tendréis publicado en la web, supongo que el martes, miércoles, que se trata de Wild Dogs. Es un título indie que tenéis disponible en Xbox, en la Store, y es un juego retro que quiere, pues, llevarnos a la época de la Game Boy original, la tocha. Aunque hay 40.000 millones de filtros, pero bueno, quiere asemejarse a una Game Boy. Y es un juego que mezcla, pues eso, los Contra, el Turrican, juegos de run and gun clásicos de toda la vida, ¿vale? Y lo hace de una forma muy, muy divertida, porque hay como varias secciones. Cada pantalla o cada nivel tiene como varias secciones. A lo mejor una es el típico run and gun, pues eso, rollo Metal Slug. Luego hay otra en el que a lo mejor tienes que manejar un helicóptero, pues ya es un shooter. Otra que a lo mejor vas con el perro que acompaña a tu protagonista y es una misión un poco de sigilo. O sea, son como mini secciones hasta que te enfrentas a un jefe final y ahí acaba ya la misión. O sea que es muy variado. Problema. ¿Qué me ha atacado en la misión? En la misión 3 ya no puedo pasar. Porque eso, digamos que vas pasando secciones y hay una sección que es... Es que no sé si hacer el spoiler, macho. Venga, vale. Hazlo. Estoy mirando el juego. Está chulo, ¿eh? Está muy bien. Es como si jugaras... No sé si os recordáis del primer Battletoads con la navecita que vas esquivando los bloques arriba, abajo, un salto, no sé qué. Pues de ese palo. Y es que como... Es que si te matan... Las 3 vidas que tienes que volver a empezar el nivel. No empiezas justo en esa sección, sino vuelves a empezar el nivel. Como es imposible, macho. Es que ya no... Tus dedos para el Tetris darán, pero para los míos, para el Battletoads, no, macho. ¡Qué pena! Qué fuerte. A ver si lo retomo, tío, y me paso esa sección, porque luego hay una cosita en mí que me tiene ahí compungida. No, hay juegos que tienen filtros. De aquí no vas a pasar, ¿sabes? Parece Gandalf ahí, no podrás pasar y un pasito atrás, te relajas, tocas otras cosas y luego vuelves. Sí, pues está muy bien porque eso, emula los juegos retro que hemos visto en la Game Boy y lo hace de una manera espectacular, muy variado, muy divertido y con ese pico de dificultad que también tenían los juegos de Game Boy, por supuesto. Y por último, nada, pues he estado también disfrutando del Afterimage, del cual... Y hablaré un poquito más adelante en el análisis que tenemos también preparado para esta tarde. Así que sin más dilación, querido Samu, si quieres vamos a la noticia en singular. No sin antes recordaros que nos podéis seguir, os podéis suscribir, nos podéis dejar comentarios tanto aquí abajo si estáis en directo por alguna obra y milagro de Dios, como si lo hacéis también en iVoox o YouTube. Ahora sí, pues nada, la única noticia... Y ojo, que no es mala del todo, podría ser peor. Games with Gold, Samu. Games with Gold, sí. Llevábamos varias semanas metiéndole una caña horrible a esta recompensa, a este servicio. No sé ni cómo llamarlo ya. A esto que Microsoft lleva años haciendo, que es regalar juegos. Que desde que abandonaron del catálogo... Bueno, desde que salió de las recompensas los juegos de 360 nos vinimos un poquito abajo y nos hemos venido un poco abajo. Porque, claro, los juegos de Xbox que estaban dando, de la Xbox One, no eran nada del otro mundo. No llegan a ser juegos clásicos, no llegan a ser juegos interesantes. Pero bueno, esta semana, después de muchos meses con truchazos de juegos que no valían para nada, tenemos un par de cosas interesantes. La primera de ellas es el Star Wars Racer. Creo que se llama así, ¿no? Sí, Star Wars Racer. Yo no lo he jugado, Mario. ¿Tú lo has jugado? Nope. Bueno, vale. Tiene buena pinta. Yo lo he visto y digo, bueno, tiene buena pinta. Algo de Star Wars, algo de... Estará disponible del 1 al 31 de mayo para reclamarlo, ¿vale? Y está ambientado en el episodio 1, ahí con las vainas. ¿Os acordáis de Anakin ahí súper pequeñín? Su primavera imberbe en... ¿Qué planeta era? En Tatooine. Yo creo que era Tatooine, Tatooine, ¿no? En Tatooine puede ser. Venga, los fans de Star Wars podéis apalearnos en los comentarios, si no es así. También te digo una cosa, es que yo sé que la Star Wars Racer de la primera PlayStation tuvo mucho éxito, mucho revuelo y fue la leche. Este no sé si es algún tipo de remasterización por otra cosa diferente, pero si es el mismo o parecido, ojo, ¿eh? Yo me he propuesto catarlo, porque sí, es verdad que los juegos de Disney no suele dar, bueno, Disney en este caso no era Disney, era Star Wars, pero no suelen dar licencias para hacer truños, así que tiene que estar bien. Lo estoy viendo, el de PS era, supongo que será un remaster o algo parecido, porque el juego de PS de PlayStation era horrible, era malísimo. Así que sí, ya, dejó ya veremos. Dejó buen pozo, dejó buen recuerdo, ¿eh? Sí, sí, porque a ver, los que somos fan de este tipo de juegos rollo Whiteout y así un poco frenéticos, con naves y para arriba, para abajo, hostia, pues te llama la atención tener algo de esto. De hecho, hace mucho tiempo que no hay juegos de este palo, ¿vale? Así que nada, ahí lo tenéis, disponible del 1 al 31 de mayo para reclamarlo. Estoy viendo un par de imágenes y no pinta nada mal. Para echar unas carreritas, no sé si tendrá cooperativo, habrá que verlo. Ya nos contáis más en los comentarios si le dais un tiento. El juego se vende en la Store de Xbox a unos $14, para que os hagáis una idea. O sea, no es mal regalo, aunque no es muy orientativo, ¿vale? Y el siguiente juego que tenemos disponible este mes es el OA. Este estará disponible desde el 16 de mayo hasta el 15 de junio. Tendremos que esperar un poquito para reclamarlo. Y es un plataformas, ¿no, Mario? Así a través de un mundo muy bonito, con un mitológico, ¿vale? Muy, muy fantasioso. Muy fantasioso. Con muchos rompecabezas, en plataforma, pero con partes de rompecabezas y demás. O sea, son dos juegos que no pintan nada mal. Deben habernos escuchado a nosotros cargar contra Xbox en los últimos programas con los Gold, que se han puesto las pilas. Pero bueno. No, y este me parece muy colorido, además, muy variado también de escenarios, de pues eso, que vas subiendo una margarita, luego he visto que subes una especie como de pompas, te enfrentas a enemigos así, eres como muy pequeñín, ¿vale? Entonces sí, hasta un escarabajo es súper tocho en comparación con tu personaje. Sí, y pues me parece, ya digo, muy, muy encantador, muy agradable de disfrutar, de jugar. Tiene un estilo, un arte conceptual y un estilo artístico muy Hayao Miyazaki, con muchas máquinas, mucho bosque, muchos bichitos raros, y tiene su toque, no sé, me parece a mí, así sí, por lo que estoy viendo. Y un rollo Ghibli también, ¿no? Así con personajes como japoneses. Sí, sí. No, veremos. Sí, sí, yo igual que tú vas a catar el Star Wars Racer, yo voy a catar el OA este. Me ha parecido interesante, fíjate. Sí. Bueno, y hasta aquí. Estos son los dos títulos que tenemos para este mes de Gol, que llega hasta el 15 de junio. Tenéis tiempo para reclamarlos. Y nada, contadnos en los comentarios qué os parece, si creéis que debemos mantener este servicio Xbox o debe morir ya en la orilla. Hombre, yo si hacen cosas así, propuestas así, algo más desconocidas, pero que son interesantes, que lo dejen. Es una buena forma de descubrir juegos. Yo, por ejemplo, el OA este lo desconocía y son un tipo de propuestas que a mí me suelen gustar y suelo estar siempre al loro de lo que se cuece por Xbox, pero este, no sé, lo tenía como súper escapado del radar y, oye, si me lo dan gratis, al menos lo puedo probar y ver qué tal. Sí. No pinta nada mal este, no pinta nada mal. A mí eso. Que decías, Mario, que te da un toque a estudios Ghibli, ¿no? Sí. El juego. Es que el creador de Estudios Ghibli es Hayao Miyazaki. ¿Sabes? Ay, vale. Yo se la guardo ahora y se la activo ahí. Pues mira, estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Pues otro que va de saltos, pero a lo mejor no con parajes tan agradables, es el título que has estado jugando precisamente esta semana, querido Samu, que es Bramble: The Mountain King. Bramble: The Mountain King, eso es este título que quiero daros la información precisa. Vamos a ver cuándo se ha lanzado, porque a nosotros nos llegó un poquito tarde, bueno, no nos llegó tarde la key, tuvimos un problemilla con el código para canjearlo y poder jugarlo, pero ¿cuándo se lanzó? No tengo ni idea, estoy aquí intentando navegar. Bueno, se ha lanzado esta semana. Hace poco, sí, no sé cuándo. ¿vale? Es un título que ha llegado a todas las plataformas, no es exclusivo de Xbox, ha llegado a PC a través de la Epic Store, de Steam, a PlayStation 4, PlayStation 5, incluso a Nintendo Switch, por si alguien quiere jugarlo en esa plataforma. Y lo primero es darle un poquito de contexto, porque cuando llega a mis manos digo, ¿y este juego quién lo ha creado? ¿De dónde viene? Y es de un pequeño estudio que se llama Dreams of, Dream con I, no Dream, Dreams of, ¿vale? Y me puse a investigar un poquito, solo tienen un título anterior a este, que es un título de 2017 de VR, bastante normalito. Y claro, cuando me pongo a indagar, son 4 chavales, estudiantes universitarios que crearon su propio estudio de videojuegos. Sacaron adelante esta versión de VR de juego VR que se llama El escritor y su hija. No ha tenido mucha trascendencia. Y ahora con financiación se han lanzado este segundo proyecto, que es Bramble: The Mountain King. Vale. Para empezar, estudio totalmente independiente, aunque tenga buena financiación, gente con muy buenas ideas. No sé cómo catalogarlo, porque he empezado a jugarlo y tiene muchísimas reminiscencias a muchos juegos distintos. Para empezar, me recuerda mucho al Little Nightmares, este juego que hemos jugado muchos, donde llevas un personaje a través de plataformas y escenarios bastante lineales. Pero en el caso de Bramble de Mountain King, añade un componente 3D que me recuerda a otros títulos, ¿vale? Me recuerda a otros títulos donde tenemos escenarios más abiertos y menos guiados, menos lineales, aunque no dejan de serlo. Y está muy guay porque a veces vamos a jugar con este personaje con la cámara desde arriba, cámara cenital, a veces en tercera persona, a veces de lado, a veces va a aparecer un Commandos. ¿Te acuerdas del juego este, el Commandos 2, que jugábamos desde arriba y ibas en sigilo escondiéndote de las personas? Pues a veces nos va a aparecer ese tipo de juego. Oye, bueno, ni tan mal. Sí, sí. A veces va a ser un Little Nightmares donde vamos a jugar de manera izquierda-derecha en una pantallita. A veces va a parecer que estás jugando el escenario a un Lego, ¿vale? Porque el escenario se mueve igual, la cámara no la puedes mover, entonces te va a dejar ver parte del escenario y tal. Y en este caldo tenemos una historia bastante chula, ambientada en la mitología nórdica, ¿vale? Lleno de hadas, duendes, brujas, trolls, hadas malignas, bosques súper peligrosos. Y vamos a encarnar a un chavalín que se llama Ule, así muy noruego, que se despierta un día en su casa y no está su hermana mayor. Su hermana mayor se ha ido por la ventana, se ha perdido en el bosque, y él la sigue y la trata de encontrar en el bosque. Hay un momento en que la encuentran, pero un troll la secuestra y se la lleva. Y ahí comienza un poco tu andadura buscando a través del bosque a tu hermana y poder encontrarla. El juego es muy gore, ¿vale? Es muy bestia. Ya hemos visto un tráiler que es fino filipino. O sea, no es un juego para niños, no es un juego para gente sensible. Se vas a ver morir niños, bebés, gente. Es muy cruel. Es como si Tarantino se hubiera fusionado con los hermanos Grimm y hubiera creado algo bastante espeluznante. Es súper agobioso, pero es magnífico. O sea, el sonido que tiene el juego, la ambientación, cómo te presentan los personajes, cómo tienes que huir en algunas partes de los trolls que te persiguen, de esconderte de ellos para que no te vean, es increíble. Hay un momento en que te metes en una casa de un troll, voy a hacer spoiler, y andas entre los restos de sangre y vísceras que hay por el suelo, y tienes que ir escondiéndote entre ellos para... O sea, y cómo suena que te introduce totalmente en el juego, ¿vale? Esto es básicamente Bramble King. Cuenta con partes un poquito de point and click, donde vas a tener un escenario que vas a poder visionar y vas a tener que mover el ratón para encontrar algún coleccionable, alguna llave oculta. Hay también algunos puzzles bastante chulos, ¿vale? Para abrir puertas, no voy a decir más. Y luego tiene un componente muy de plataformas, muy de saltar, de llegar en el momento adecuado, de moverte por una plataforma, de mover el escenario. Para mí cuenta con un amplio repertorio de jugabilidad, que hace que el juego no lo puedas encasillar en un estilo ni en un tipo de juego, y eso es algo muy positivo, muy positivo. A nivel gráfico, lo estáis viendo, el juego tiene como dos raseros. Para empezar, los entornos están hechos de una manera súper guay, súper bien detallada, con mucho cuidado, y parece, hostia, parece un AAA, pero luego el modelado de tu personaje, de Ule, es bastante tosco, no está tan bien definido, las físicas de él no están tan bien conseguidas, como que ahí había dos equipos diferenciados de trabajo, y uno muy bien y otro el 5 raspado, pero bueno, no es algo que digas, oye, me impide jugar, ni mucho menos, al contrario. Que si lo que a mí me llamaba la atención era, hostia, si lo hubieran hecho igual de bien, estaríamos ante el indie del año, pero de largo. ¿Por qué? Porque además el juego cuenta con una banda sonora, como estaba diciendo, increíble. Te sumerge, te introduce, es un juego para jugar. Yo, para jugarlo con cascos, yo lo juego también con el sonido de la tele, y aún así no desmerece nada. El cómo se escuchan cuando vas huyendo de un troll, que no lo tienes en pantalla, sabes que lo tienes encima por las pisadas, cómo viene detrás tuya, cómo va aplastando la hierba, cómo lo tienes más lejos o más cerca. No sé, una auténtica maravilla este Bramble. Hacía tiempo que lo habíamos visto en un tráiler y teníamos el ojo echado. No sabíamos de qué palo iba a ir. Para mí es un muy buen título. Yo pensaba que iba a ser como un Little Nightmares, el 1 o el 2. Típica aventura de izquierda a derecha, como vimos básicamente en la demo, puede ser, que era pues eso, sí, de plataformas, saltar y poco más. Pero bueno, no, si tiene más situaciones, tiene muchísimas situaciones, mucho más profundo. Yo también pensaba como tú que iba a ser un beat'em up, izquierda a derecha, un Little Nightmare, pero no, explora otros rollos. ¿Recuerdas hace tiempo que analicé un juego de esta gente de Limbo y de... ¿Cómo se llama el estudio que hace Limbo? Sí, Inside, y el último... Inside, vale. Inside sacó luego otro título. Joder, que... sí, que es el que estuvo en Game Pass, que... Sí. Bueno, no sé si lo recordáis, a ver si encuentro el nombre. Porque Inside, pues la compañía que es Playdead, ya no me acordaba, ¿vale? Playdead tiene varios títulos, y el último de estos me recuerda mucho al Bramble, ¿vale? No es el Inside ni es el Limbo, es el siguiente. Claro, que era como un entorno donde teníamos una perspectiva 3D de los mapas, y podíamos movernos por ellos con cierta limitación. Somerville, ahí está, gracias Mario, ahí está la agenda. Además lo analicé yo, Somerville, y le di muy buena nota. Pues me recuerda un poquito a Somerville en el rollo de los escenarios. No sé si lo llegaste a jugar, no, pero no era totalmente, no era plano ni mucho menos, no era un Little Nightmare de izquierda a derecha, sino que tenía muchísima profundidad, y todo el rato te mueves en ese rollo. Es increíble porque a veces estás hay como dos connotaciones muy buenas en el juego, es decir, el día en el bosque es como muy amigable y es un momento para disfrutarlo y sacar capturas de pantalla, y la noche es horrible, ¿vale? Es horrible de angustiosa. Y luego, ya para cerrar, argumentalmente, vas pasando por episodios y cada episodio tiene una historia. En el episodio 1 estás en una aldea donde había un flautista al que todo el mundo trataba mal y se convierte en maligno y tienes que luchar contra él. En otro hay una bruja a la que todos creían mala y la persiguen y acaban fustigándola y colgándola y se convierte en mala y tienes que huir de ella. Y en cada introducción encuentras un libro con ilustraciones preciosas que te introducen en el capítulo para saber lo que te espera un poquito más allá. Para mí, un juego muy bueno. El precio son 24,99 euros, creo que era así el precio, ¿vale? Ahora os lo confirmo. Y bastante recomendable si os gustan este tipo de juegos. Pues genial, estaremos atentos de tu análisis, Samu, porque son de estos títulos que tienen un encanto especial, que son súper originales y que merece la pena jugarlos, ya seas amante del género del terror, de las plataformas o de las cosas nuevas. Pues eso, de rollo de la gente de Playdead, ¿no? De ese palo. Sí, de ese palo, sí, eso es. Muy bien, pues vamos con el segundo análisis. Como veis, estamos a tope, vamos folladísimos. Y esta vez me toca el turno a mí de hablar de Afterimage, o Afterimage, como le quería llamar. Un Metroidvania al uso, pero a lo bestia. A lo bestia porque es un juego que puede durarte mínimo 25-30 horas, ¿vale? Yo sí, sigo jugando, no hago más que descubrir nuevos escenarios, nuevas localizaciones, secretos que te hacen perderte por un escenario enorme que a lo mejor te estás una hora dando vueltas. En fin, es un Metroidvania muy tocho. Está hecho por la gente de Auron Shanghai, junto con la ayuda de, creo que era de Modus, la distribuidora Modus Games, creo, pero bueno, la gente de Auron Shanghai. ¿Y qué tiene de especial? Pues poca cosa, la verdad. Quiero decir, al final es un Metroidvania muy bonito, que invita a jugarlo por ver qué nuevos escenarios te vas a encontrar y por el desafío que puede implicar, ¿vale? Nosotros en esta aventura manejaremos a una maga amnésica, vaya por Dios, que se llama Rini, que no sabe muy bien por qué, pero bueno, está en una aldea conviviendo con la gente y de lujo. Está en un mundo en el que cuando uno muere, su alma va a un flujo de las almas, un río, un flujo que transporta el alma a otro lugar, a otro ser. Lo único que ella tiene la habilidad de que su alma va a ese flujo y vuelve otra vez al mismo ser. Es decir, como que se reencarna, hace respawn. Bueno, pues la cosa es que su aldea sea atacada, su maestra la asesinan y bueno, ella está ya un poco perdida, tiene que ir por el mundo pues investigando qué es lo que ha pasado y por qué ella es así, ¿no? Entonces, bueno, va descubriendo, revelándose esos secretos, va también con un ayudante, con un pequeño bichín que le va pues, aconsejando por el camino y tal. Y bueno, básicamente tenemos que matar a todos los enemigos, tenemos que ir mejorando nuestras habilidades, lo típico. Hay zonas donde a lo mejor al principio no puedes acceder porque no hay doble salto. Una zona con el suelo que está como que está a puntito de romperse, pero hasta que no tienes un salto en picado, pues no puedes atravesarlo. La opción de nadar, pues al principio no puedes nadar, pero luego ya consigues esa habilidad. Lo típico de un Metroidvania, ¿vale? Lo único que este es súper bonito. La verdad es que cada zona es una maravilla. Perdón, voy a poner aquí el tráiler y así no, lo veis. Había puesto el tráiler porque el juego se ve increíblemente. Es bonito. Precioso. Cada mundo, ya sean cavernas, ya sean zonas abiertas, tiene un contraste espectacular. Todo se mueve a las mil maravillas. O sea, en ese apartado técnico no hay nada que achacar. Además, el juego, aunque empieza facilito, entre comillas, es decir, las primeras 5, 6, 7, 8 horas son más o menos fáciles. Es verdad que hay un punto en el que hace clic el juego y ya exige algo más. Ya no vale con matar a los enemigos a golpe del arma que tengas, que ahora entraré en ello, sino que tienes que ahondar en magias o en movimientos especiales que vas adquiriendo a base de talentos. Es decir, que ya va complicándose un poco el tema. Complica. Sí, digamos que, Rin, o Rini, o como se quiera llamar, la personaje, puede utilizar varias armas. Armas tochas, como es como... A ver, que quite esto, perdonad. Armas tochas como una guadaña que tiene más alcance, un espadón enorme, y armas un poquito más cortas como la típica espada o un par de como de cuchillas, por así decirlo, que podemos alternar. Podemos tener un arma principal y un arma secundaria. Y aparte de eso, pues una magia especial. Entonces con esas tres opciones, pues tenemos que hacer las combinaciones e ir matando a los enemigos. Quien haya jugado, es que me recuerda mucho a tantos Metroidvania, macho. Es, digamos, un híbrido entre Castlevania Symphony of the Night. De hecho, hay un escenario que es un castillo invertido, que hay candelabros que puedes matar o puedes destruir, que es puro y duro Symphony of the Night, con elementos que hemos visto, por ejemplo, en Hollow Knight. Digamos que aquí en vez de bancos, como en el Hollow Knight, hay una especie como de árboles donde tú puedes descansar. Y en estos árboles donde descansas ya te puedes equipar con las nuevas habilidades que puedes ir adquiriendo, ¿no? Pues como, yo que sé, hay habilidades extra como con el doble salto y haces un dash y sale un tornado. Pues cosas así que solamente te puedes adquirir, puedes ponértelas en estos lugares de descanso. Los combates contra enemigos finales también son súper complicados. O vas muy bien pertrechado, o vas muy bien preparado con buen nivel, o de ahí no pasas. Con las habilidades adecuadas. Con las habilidades adecuadas. Claro, no es lo mismo ir a un personaje de fuego con un arma común que irte pues con una espada de hielo que le hace mucho más pupa. Es decir, hay que pensar un poquito con qué arma tienes que ir o si estás bien equipado para ese momento. Y básicamente eso, me gusta una cosa y es que hay un momento de la aventura, que donde ya tienes bastantes habilidades, donde el juego deja de guiarte. Es decir, búscate la vida y si eres nivel 60 y estás entrando en una zona nivel 70, no te voy a decir si es lo correcto, no es lo correcto, si vas bajo de nivel o es que te has dejado una zona atrás que es la que te pertenece. Te darás cuenta a base de golpes. A base de hostias te das cuenta de que a lo mejor no es tu zona o sí. O a lo mejor es que ese momento tienes que pasarlo un poco ahí apretando dientes y luego llegas a una zona más fácil. Qué guay. Está bien, porque te pica a curiosear, al investigar, a jugártela y está muy bien en ese aspecto. Lo único, claro, que al final llega un momento en el que pues, se puede hacer un poquito largo. Yo estos juegos Metroidvania que duran tanto, al final se me hacen un poco pesadetes. Porque ya hasta se pierde un poco el norte con la historia, la exploración hasta se hace ya un poco pesada de siempre estar buscando cada esquina a ver si te dejas algo y a mí se me hace un poco pesado. Me sucedió con Eterna Noctis, que es un juegazo. De hecho, a quien le gusta Eterna Noctis, a este le va a encantar también. Este es como Eterna Noctis, pero un escaloncito de dificultad más por debajo, ¿vale? Y para mí eso, yo le quitaría 3-4 zonas fácilmente para que fuera un poco más asequible, más rapidito. Que no digo, no quiero que sea corto, no quiero que dure 8 horas, pero 30, 35 tampoco. Metroidvania 30 horas es bastante hardcore, ¿eh? Lo que, como he visto, tiene partes de RPG así con el árbol de talentos que te implica enviar e intentarlo de otra forma. Seguramente sí. Luego encontraremos a alguien que se haga un walkthrough de esto en 8 horas, pero... De momento no hay. Porque digo, a ver la gente que está haciendo y tal, y no hay tanto walkthrough, ni guías, ni nada. Hay gente que sí, que son unas máquinas que se han pasado el juego, porque luego hay como no sé cuántos finales, ¿eh? Yo no los he descubierto, wow. Pero 5, 6, 7 fácilmente. De tantos secretos que hay como varias opciones de endings, ¿no? Sí. Pregunta. ¿Se mueve bien el personaje? ¿Puedes saltar, anular acciones en el aire y encadenar otras? Sí, tiene dash para adelante, tiene un dash hacia atrás que puedes tú activarlo cuando quieras, aunque estés en mitad de un ataque. En ese aspecto es súper fluido. Tiene también un golpe para abajo, si estás en el aire. A medida que vas mejorando tus armas o mejorando con tus talentos las armas, consigues nuevas habilidades. Por ejemplo, la guadaña al principio pegas normal, es que me encanta. Y ahora la puedo lanzar, da vueltas en el aire y vuelve hacia mí. O sea, son movimientos súper chulos y tal que, joder, pues le dan un toque extra al juego y que mola mogollón. Pero tiene pinta de ser esos juegos que solo por ver el siguiente escenario te invita a jugar. Sí. A lo tonto te pica. No estoy jugando otra cosa esta semana, salvo a Wild Dogs y dos cositas más, pero he estado 100% enfocado en Afterimage por eso, por el pique, porque en verdad, ya digo... En esencia no deja de ser otro Metroidvania más, pero el desafío que te da, el investigar nuevas zonas, el saber que hay enemigos que aún no has visto, que dices, ¿cómo serán? ¿O a qué bicho me enfrentaré? ¿Hasta qué nivel podré seguir? Porque estoy en nivel 70 y pico ya. Madre mía. No sé, es muy bestia todo. Pero bueno, bien. Yo creo que a quien le gusten los juegos así largos y no tenga reparo en que un Metroidvania dure 30 horas, lo va a disfrutar mucho. Yo ya digo, aunque no sea muy fan de los juegos de este palo que sean tan largos, lo estoy gozando. Así que nada. De todas formas, pues igual que Samu, bueno, en este caso sí que está ya el análisis en la web, pues si quieres echar un vistacillo al texto y ver un poquito más en profundidad, pues todo lo que estoy comentando aquí en el programa. ¿Cuánto cuesta? 24,99 €. Bien, de precio está ajustado y si dura bastante. Y además este, por un poco más, creo que por unos 40 o 35 euros, hay versión física en Xbox. ¡Ostras! Ojo, y la portada mola cantidad. Eso te iba a decir. Si eres un friki de coleccionar juegos, si el estilo artístico del juego es así, el de la carátula no puede ser menos. No, pues si miras la portada por ahí y tal, tiene pintaza, ¿eh? Me gusta mucho. Yo porque ya, bueno, no descarto si luego lo bajan de precio unos 20 y tal, pillarme el juego porque es que está súper chulo ahí con su portadita y tal, mola mogollón, Guay. Hemos tenido buen tino esta semana eligiendo los juegos, ¿eh, Mario? Oh, sí, la verdad es que sí. Hay semanas que nos comemos cada cosa, pero esta semana hemos... Además son dos juegos que llevábamos 10 meses en el objetivo, en el target de... Vamos a pillarlos porque saliendo de los grandes lanzamientos del mes, estos tenían buena pinta. Pues sí, así que ya sabéis, chicos, nuestros dos análisis, cada uno de un palo diferente, pero bueno, pues ahí están nuestras opiniones sinceras al respecto, que espero que os gusten. Dicho lo cual, vamos a la siguiente sección, que son los lanzamientos de la semana. Empezamos ya otro mes y ya baja un poco la vaina, porque es que mira que había lanzamientos, macho, a finales de marzo. Sí, hubo como 18, 19 lanzamientos distintos, creo que hubo. O sea, es una auténtica locura. Creo que me he equivocado, he puesto abril y no es abril. Perdonadme si estáis viendo ahora el programa en directo, pero bueno, no es abril, es del 1 al 7 de mayo. Entonces, claro, al finales de abril es cuando había muchos lanzamientos y ahora en mayo es cuando hay menos. Que se me ha ido a mí la pinza, pero bueno, me perdonaréis. Sí. Pues nada, vamos al lío. Los juegos que salen del 1 al 7 de abril. Empezamos por el día 2. El 2 de mayo tenemos Age of Wonders 4, un juego de estrategia, pues el palo Age of Empires, pero la verdad es que desconozco mucho la saga, aunque sea la cuarta iteración. No sé si tú la conoces, Samu. No, yo tampoco. Estaba viéndolo ahora mismo y lo que tuviste es un juego de estrategia, un... RTS total ahí a tope, con una ambientación muy rara, eso sí, muy peculiar, que nunca lo había visto en un RTS. Así con mucha magia negra, con, no sé, un rollo que me llama mucho la atención. Un poco LOL, en este sentido, sí. ¿Sabes? Incluso World of Warcraft, la parte más oscura y tal, no sé, me llama la atención la saga. Es verdad, pues ahí está, seguro que los fans de la saga lo conocen. Proseguimos, ojito con este Redfall, el juego de Bethesda, el juego de vampiros que sale en Game Pass y que lo vamos a tener disponible desde el 2 de mayo. Uno de los importantes de este mes, sin lugar a dudas. Y el 8, sí, señor, de los grandes que todo el mundo espera, veremos con sus mágicos 30 FPS. De momento. De momento. Cambiamos de día el 3 de mayo con Moonrise Fall. Este es una especie como de aventura gráfica donde eres un niño que en un accidente de coche ha perdido a sus padres y deambula solo por un bosque y bueno, tiene que un poco saber qué sucede en ese bosque, qué secretos aguardan sus árboles y bueno, pues le han dado varios premios. No sé si es que es muy emotivo o qué. Voy a poner una flechita pequeñita porque ojito con este. Seguimos. Porque no pinta nada, ¿eh? Pidió, y como cuando me has dicho eso, digo, ostras. Sí, no, pues ha conseguido unos cuantos premios, así que bueno, una mini flechita por lo menos se merece, para que tengamos ahí nuestro toque de atención. Y el 3 también tenemos Weeping Willow. Este es una aventura, una visual novel detectivesca, ¿vale? Donde hay un asesinato y hay varios testigos o varios implicados que pueden ser los asesinos o no. Entonces tenemos que ir investigando, a ver quién puede ser, preguntando, interrogando, ese tipo de vainas, muy al estilo, pues, una visual novel. Sí. Cambiamos de día, el 4 de mayo tenemos Space Gladiators. ¿Cómo definirlo? Un juego de acción, plataformas, de pegar leches, en 2D, muy loco, con graficotes sencillotes pero muy graciosos. Me recuerda mucho a un título, con este personaje en blanco y siguiéndolo varios, es que no recuerdo, da igual, estoy senil, pero me recuerda mucho a un juego, al patapón. Patapón, ¿sabes cuál? Sí, sé cuál es. Me recuerda mucho ese desarrollo, no tiene nada que ver, pero los sprints, el personaje, el cómo te están siguiendo los demás compañeros, tiene su aquel. Pues ahí está. Y ojito con este también, le ponemos una flecha, ¿no? Sí, flechaca. Flechaca a Ravenlock, una especie de Alicia en el País de las Maravillas, así con un pixelado muy particular, muy bonito, que aparece... Voxel Art, ya en el análisis. Voxel Art. Vale. Estaba indagando. No tenías eso del pixel art, ¿verdad? No. He estado indagando y en el análisis, luego está programado ya, lo hemos podido jugar y el día 3 tendréis el análisis en la web. Y hablaremos del pixel art en ese análisis. Ya veréis qué tal. Más muy que pixel art. Y además lo podréis catar si sois miembros del Game Pass, porque también aparecerá en este servicio estrella de Xbox. Y ya, el día 5 tenemos 4 juegos. El primero de ellos, Titans Pinball. Si ya hemos tenido un pinball de dinosaurios, un pinball del espacio, un pinball del no sé qué, un pinball de no sé qué, pues ahora de titanes. No hay más que decir. También tenemos Swordbreaker Origins. Esto es, no es una visual novel, es una aventura de texto. Sí. En el tráiler no se define muy bien o no se llega a ver muy bien cómo funciona. Yo no sé si es de tomar una decisión, otra decisión, elige tu propia aventura, ¿no? En plan de opción A, opción B, o tú tienes que escribir la acción que quieres hacer. No lo tengo muy claro, pero es una cosa ahí un poco rara. Tiene notas positivas. Todo aquel que lo ha jugado tiene notas positivas. O sea, que no debe ser mal juego. A mí me recuerda cuando lo estoy viendo al Pentiment, con este rollo así de aventura escrita, no sé. No tiene mala pinta. A ver si lo puedo probar y os cuento. Y también tenemos Death or Treat. Este le voy a poner una flechita porque yo sé que hay gente que lo está esperando mucho. Donde eres un fantasma, creo que es un roguelike, donde tienes que pues matar a todo bicho viviente, en este caso no vivo, porque eres un fantasma, creo que te enfrentas a los no muertos. Sí. Y básicamente pues hacer tu función, que no sé si en este eres la muerte o eres un fantasma, ahora estoy dudando mogollón, macho. Bueno, en trailer parece que eres la propia muerte. Un fantasma con un poco de mala leche. O sea, vale. Con lo cual no sé si encarna la muerte o hace sus funciones de manera temporal. Pero sí es un roguelite de acción 2D con rollo hack and slash también ahí, que estoy viendo que mete buenas leches. Tiene buena pinta. Y ya por último, Demon Skin, que es un Dark Souls en 2D con pixelado gordote de Play 1 que pinta regulero. Pues sí, es eso. A mí no me convenció ver un tráiler y salir de dudas, pero a mí no me tipo. No sé, habrá que verlo. Pero sí, y hasta aquí, ¿no? Nada más. Hasta aquí. Chimpún. No está mal, no está mal. Se agradecen semanas con solo 2, 4, 6, 8, 10 juegos lanzados para poder sacar la tarea. Sí, por favor. Madre mía. Pues... bueno, y hay muchos títulos interesantes. Muchos. Muchas flechitas hemos puesto, o sea que estar al loro. Sí, señor. Y nada, no perdemos ritmo. Vamos ya directos de cabeza a los comentarios de la People. A ver qué tenemos, señor Samu, por iVoox y por YouTube. Pues vamos con los de iVoox. Tenemos aquí a los clásicos. Los voy a leer por orden de escrituras. Los primeros que han escrito, bueno, RM, y no me lo he traducido, Dios mío. Puede pasar cualquier cosa. Por lo menos más que el que es corto. Hola chicos, a ver, gran programa. Me lo voy a tener que traducir. No puedo ser que soy malísimo para los idiomas. No puedo ser, me lo escribo en catalán, que ahí... Ni idea, Mario. O sea, ¿cómo vas tú con el catalán? Es que desde aquel día que me hicisteis leer en catalán, tengo un trastorno que no puedo. Venga, lo voy a intentar. Gran programa, estoy viendo que más gente juega a Ghostwire desde el podcast, sí. ¿Será por su influencia? ¿La influencia de quién? ¿Del Ghostwire? ¿Del podcast? No creo que nosotros tengamos... ¿Será por vuestra influencia? Guiño, guiño. Guiño, guiño. Dice, espero que juegue mucho y se debata más. Saludos, amigos. Esto es, ¿no? Más o menos. Mi catalán va mejorando. Sí, más o menos va por ahí la vaina. Sí. Vale. Madre mía. Madre mía. Más, son palabritas que... ¿Crees que sabes? Pero no sabes. O sea, hay que aprender catalán, señores, ¿eh? Que si no... Bueno, luego tenemos a David Solé, que nos deja otro comentario. Dice, hola amigos. Dice, en Riot Games son unos cracks, crean dolores para su universo y con este Make Shaker le dan una pincelada más. Cosa que me encanta. Pues sí, así es, amigo David. La semana pasada lo tuvimos en el análisis y la verdad que sí, que el lore es increíble. Dice que David, que fue jugador de LOL hace tiempo y después de muchos cabreos y enfados decidió dejarlo de lado. Es que este tipo de juegos de Battle Royale o MMORPG o competitivos así como Dota, LOL y cosas del estilo son para arte y mosquearte todo el rato. Pero bueno. Y te dice Mario, por cierto, que te mires la serie de Arcane cuando puedas. De lo mejor que hay en Netflix, aunque no sepas de LOL. Esta es la que hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Hoy la empiezo, venga. Si la empiezas no vas a poder acabar, ya te lo digo. Cada día un capítulo y no sé cuántos capítulos son, tampoco son muchos, 9, ¿no? 8, pues ya está, en una semana me lo veo. Ya os diré la próxima semana qué me ha parecido. El amigo David también nos comenta que ha terminado el Hi-Fi Rush y que le ha gustado muchísimo, que lo ve como un juego fresco, cortito y muy divertido. Recomendadísimo. Pues sí, David, totalmente de acuerdo. Y por último, se descargó el Moonlighter, que le recomendaste a Mario, y que la verdad tiene buena pinta y lo jugará la próxima vez. Este es mi minuto de oro, gracias y seguir así. El amigo David nos preguntaba la semana pasada que qué juego le recomendábamos del rollo gestión de secta del Cool of the Lamb, y ahí tiene ese Moonlighter que no le va a defraudar, ni mucho menos, ¿vale? Luego tenemos un comentario nuevo, Pedro Martínez, creo que no lo habíamos escuchado nunca. Un comentario cortito, dice, genial, problema, si alguien tiene Switch y le interesa, el Moonlighter está siempre a 4 o 5 euros. Pues mira, yo creo que quería decir genial programa, pero lo típico del móvil que te pone otra cosa. Genial programa, vaya, ojo, genial programa, si alguien tiene Switch y le interesa el Moonlighter, está siempre a 4 o 5 euros. Pues mira, no lo sabía, pero el Moonlighter además es un juego así que no exige mucho y en la Switch no tiene por qué verse mal ni tener un mal desempeño. Para nada. Guay. Muy buena recomendación. Y por último, de los comentarios de iVoox, tenemos el de Adri el Capi, que nos dice, muy buenas, gente buena de comunidad Xbox, aquí otra semanita más, ya es costumbre, espero que haya ido bien la semana. En referencia a los juegos a 30 FPS o 60 FPS, se nos vendió que esta generación era de los 60, y los últimos juegos tocho como Plague Tale, Gotham Knights y ahora el Redfall, que bueno, dicen que en el modo de rendimiento lo pondrán más adelante, pues de verdad, espero que no sea una costumbre. Pues sí, bueno, Adri, estamos en la carrera gráfica y se nos olvida que nos dan un poquito igual los gráficos, porque si no jugaríamos en PC con la mejor tarjeta gráfica del mercado a los friki, a los entusiastas de la tecnología, y lo que queremos es jugar bien y jugar divertido y fácil, y yo estoy contigo. Espero que no sea la tónica. No. Donde seguía el príncipe. Pero bueno, el tiempo dirá. Por otro lado, me he finiquitado el Ghostwire Tokyo. Otro más, macho. O sea, ya hemos enganchado a todo el podcast, es verdad, con el Ghostwire Tokyo. Dice, en líneas generales me ha gustado, así que lo recomiendo ahora a por el Hi-Fi Rush. Me despido sin antes decir que nos leemos y escuchamos en el siguiente. Un saludo, cracks. Pues muy buen, Adri. El Hi-Fi Rush te lo vas a merendar en 2 tardes, siendo como eres, porque la verdad que es un juegazo, engancha mucho. Tiene una historia brutal, parece una jodida peli de anime y estás todo el rato ahí enganchado. Ya ves. Pues ¿tú lo has jugado, Mario? ¿Cómo no, ya ves? No, pues es que lo sabía, por eso te lo he preguntado. A pillarte, he ido a pillar. Sí, es que no tengo tiempo, tío, qué mal, qué mal. Por culpa de Afterimage estoy dejando muchas cosas a medias, tío, qué mal, qué asco. Ay. No hay mucho, puedes hacerlo. Mira. Bueno, y en YouTube... Tenemos el comentario de Canon 2004 que nos dice, buenas amigos, qué poquito nos queda para probar Redfall, ¿no? Pues sí, ya no nos queda nada, 6 días. Dice, le tengo muchas ganas, ¿y vosotros? Bueno, Canon, yo le tengo muchísimas ganas, es un juego que creo que se ha vendido súper mal de cara al marketing, ese marketing nefasto de Xbox, que nos ponen los peores vídeos con los peores momentos y resolución, porque yo he visto gameplays del juego que se ve espectacular y que tiene un rollo inmersivo muy guay que no hemos visto por ningún lado. Pero bueno, que sí, lo espero igual que tú. Se probará en ningún juego de Arcane que no me haya gustado. Espero que no sea la excepción. Pues totalmente de acuerdo. Hay juegos de Arcane que son un poquito más duros. Dishonored, por ejemplo. Yo creo que no pude con Prey. Buah. No pude, pues no, tío. Pero me acaba de llegar el Prey de Xbox. Embalado, sin abrir, y así se va a quedar por los tiempos de los tiempos, como está en Game Pass. Pero no lo he jugado el Prey, fíjate, no lo he jugado. No tuve narices. Es tan disperso, tan amplio, tan abstracto en unas ocasiones, tío, que no me hallo. No me hallo en ese juego. Es que yo con Arkane tengo una lucha ahí, una relación amor-odio gorda. Pues yo estoy en hacerme con todos los juegos de Arkane de Xbox. Tiene el Wolfenstein, el Youngblood, Tiene el Prey, los dos Dishonores, que ya los tengo. Tiene el Deathloop. Ese es muy complicado encontrar en edición física. Que el Deathloop sí te gustó, Mario. Sí, ese sí, eso sí. Pues sí, el Deathloop te gustó. Tuviste que pasar aquí por el Sanedrín de cómo jugarlo. Pero al final engancha mucho. Sí. Y eso, mira, me paro aquí. Bueno, luego lo cuento en mi minuto de oro, que si no me enredo. Bueno, continuar, bueno, de Canon, que estábamos en su comentario y lo hemos dejado aquí de lado. Dice, esta semana me pillé el Dead Island 2 con los rewards. Los rewards es una locura. Dice, locurón salvaje de juego, muy divertido, jeje. Yo creo cómo que se ve, ¿eh? Eso es verdad, wow. Cierto. Nos pasó nuestro compañero Adri unas capturas y es que tiene unos paisajes llenos de sangre y vísceras, pero preciosos. Sí, sí, muy bien detallados, como buena definición, sin caídas de frames. Creo que a los amantes de la saga les ha encantado y ha sido un acierto este título. Creo que tenemos el análisis publicado o lo tendremos estos días. Lo tendremos. Mm. Luego Canon 2004 pregunta, y Samu, me he puesto con el Dark Souls 1. Hostias, ese es muy duro. El Dark Souls 1 es el de los más duros. Dice que lo tenía pendiente. Mi periplo por los Souls es extraño. Empecé con el Dark Souls 3. Muy bien. Ese es el menos Souls de todos. Y si lo dejé a media hora pensando que no era mi tipo de juego. Luego probé el Renan from the Ashes, otro Souls Lite, bastante chulo, y le enganchó. Y sí, me hizo probar de nuevo el Dark Souls 3. Y ahí conecté con el juego. Muy bien. Luego, claro, se pilló la Play, ya estaba jugando al Bloodborne, después al Demon Souls, y ahora al Dark Souls 1, y terminaré con el 2 y el del Ring. Hostia, saturación de Souls. Si quieres que no te sature tanto, saturar entre comillas, el Sekiro cambia un poquito el concepto. Porque ahí no se rueda tanto, es más de parry, yo qué sé. Para mí cambia un poquito más la tónica de los Souls. Sí, sí. Nos dice, bueno, de Canon, que el Dark Souls 1 es muy difícil, ¿eh? Que está sufriendo, pero que con enganche total. No sé qué tienen estos juegos que son pura droga, como cuando conectas con ellos. Pues sí, el Dark Souls 1 es el más hardcore de todos porque era el menos amigable. Con todo, con los puntos de hoguera, con los puntos de vida, con las opciones, eran más, digamos, el más cabroncete con el jugador, con diferencia. Luego el 2 fue un poquito menor, el 3 ya era más para todo, casi para todo el mundo, y el del Ring ha sido un paseo para todo el mundo. Y nos pregunta, hay bueno de Canon, que si hay algún otro Souls que no sea de From Software que le recomiende, Samu. Vale, pues mira, yo de From Software te recomiendo Sekiro, como te he dicho, Mario, porque te saca de punto con el rollo. Es más rollo parry, ataque. No es tan, no sé, y es muy difícil, es muy complicado. Pero saliendo de From Software, del mismo rollo tiene el Nioh en PlayStation, que no saqué para Xbox, y esto es una cosa que tengo aquí en mi corazón dañada. El Nioh 1 y el Nioh 2, que para mí son súper difíciles, son del rollo Dark Souls 1, muy, muy complicados. También hay ambientados así en Asia, en Japón, China, o sea, en ese ambiente, que están bastante bien. Y si te quieres aventurar, el Wulong, también de este palo. El Wulong lo tienes en Game Pass y es épico. De todas formas, yo, como recomendación personal, si te quieres salir de la tónica general de Souls ambientados medievales, yo me iría al de Surge, que tienes el 1 y el 2. ¿Los has probado, Mario? Sí, pero no me convencen. Son más rollo Lord of Fallen, pero... Lord of Fallen sí que me lo pasé. Hostia, pues de sur te tiene que molar, que es el mismo palo. Pero ya, futurista. Pero ya te pones nuevas armas en los brazos, ya tienes que agacharte para esquivar, o sea, tu personaje se agacha, tiene que saltar porque le hacen barridos por debajo. Ya le meten mucha complejidad. No me convenció, macho. No, pues, hay gente que sí, hay gente que le mola mucho. El Reman este que has jugado es de lo mejorcito en Souls, Canon, y para mí el The Surge también es muy, muy, muy bueno, y te lo recomiendo. The Surge, así en español, porque luego hablamos de juegos y la gente no se entera, y es normal con nuestro inglés de andar por casa. Hubo uno que salió hace relativamente poco tiempo, que lo llevó la gente de PlayOn, que lo analicé en la web, que no es que esté bien, no es un triple A, pero si lo ves baratito, no está nada mal. Pero es que no me acuerdo cómo se llama. Scars Above. Scars Above, sí, es rollo el Remnant from the Ashes, porque es un shooter, soul shooter. O sea, que también tiras mucho de pistola, no es tan cuerpo a cuerpo, sino que es más de payum payum. Y esquivando y tal. Si lo ves baratito, ni tan mal, pero no esperes un Dark Souls ni de coña. O sea, a escalas de nivel técnico, lore y esas mierdas. Pero bueno, a mí me gustó, me lo pasé, me acabé pasando. Bien. Y hasta aquí los comentarios, que le ponemos falta al bono de Luke BSN, que estará muy liado y no nos ha dejado el comentario. La semana que viene doble, por favor, Luke. Y ya está, nada más. Muchas gracias por los comentarios, chicos. Genial, pues nada, encaramos ahora sí la recta final del programa con nuestros minuticos de oro. Así que, señor Samu, un placer y perdón por llevarte aquí como a 200 por hora. Sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que hay. Es puente y tenemos... Estoy agobiado. Esto no... Qué estrés. No sé por dónde va, por dónde no va. Y no tenía nada preparado para el minuto de oro. Y leyendo los comentarios he dicho, esto luego en el minuto de oro lo hablo. No sé lo que era. Se me ha olvidado. Bueno, da igual. Creo que era sobre los juegos a 60 y 30 FPS. Que... estamos hundidos en la miseria con esto y no puede ser, no puede ser. Yo creo que todos queremos jugar a 60 FPS, salvo el loco de Pity, ¿vale? Un saludo a Pity. A mí me da igual ya que sean plataformas, que sea un no sé qué. Por poneros un ejemplo, y voy a hacer un poquito de spoiler, aunque no voy a hablar del juego nada. Ravenlock se ve a 60 FPS, no tendría por qué, y eso ayuda increíblemente a que disfrutes de todos los escenarios, de todo el arte, de los detalles de los juegos, de los personajes. Cosa que si fuera a 30 FPS, dirías, veo un borrón cada vez que giro la cámara. Y sé que es la eterna dicha y yo prefiero jugar a 60. Vamos, de aquí a Roma. O sea que ya está. Y poquito más, no me he preparado nada para el minuto de oro porque Mario me ha sacado del sofá, me ha sentado aquí delante de la cámara, me he cogido de la pechera y... sin prepararme nada, y la semana que viene me lo preparo por duplicado. Solamente decir que me he pillado esta semana una locura de juegos, yo no sé qué hago porque no tengo tiempo para jugar. Bueno, me he pillado juegos que ya he terminado, me he pillado el Assassin's Creed Origins, el Assassin's Creed... el Black Flag, me he pillado el de Surge. Fíjate además que lo he comentado. Pero ¿por qué te lo pillas? Yo, ¿en físico? Tío. Sí, en físico. El próximo programa os lo traigo. Me he pillado el Borderlands 3, que este no lo he jugado, ¿vale? Y dos más que ni recuerdo. Se te va. Tengo un diógenes muy malo. Se te va, se te va. La semana que viene los traigo para que los veáis por aquí. Ah, el Prey también. Alegría. Así, así. Y ya está, chicos, que... Nada, y tú, Mario, tu minuto de oro, venga. Venga, pues voy rápido. Pues mira, tan precipitado es que no tengo ni aquí ni lo que quiero yo enseñar. Tengo aquí solamente la caja. Y es que esta semana, aparte del Afterimage, he estado analizando... Ay, no se ve este. Clutch Gladiate. Un nuevo mando, un nuevo competidor del mando original de Xbox. El típico que tanto nos gusta a todos. A ver, es un mando que no está mal. En el sentido de que tiene cosas que se pueden personalizar. Lástima que no lo tengo aquí, cago en la leche. Pero bueno, digamos que tiene el típico bloqueo de gatillos, ¿vale? Para que el barrido sea menor. Parece una tontería, pero ya no solamente es útil con shooter o con... Por ejemplo, con el Afterimage, el Afterimage, los dash laterales, que cuando hay un combate así más frenético y tal, tienes que hacerlo súper veloz y tal, ayuda mucho, tío, a tener un barrido más corto. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que es fundamental en muchos juegos el acortar el gatillo, porque tardas un segundo en bajar al final hasta el tope y que los personajes reaccionen. Sí, sí, no, pues se nota mogollón, macho. O sea, que parece una tontería, pero sí que se nota. Buen detalle de este mando, incorporar eso. Luego, por la parte trasera, tiene un par de botones donde están las levas del mando Elite. Justo ahí abajo, pues en vez de las levas, pues hay un par de botones rojos que no entorpecen para nada, no se accionan sin querer y se pueden personalizar pues como tú quieras, con el botón que tú quieras asignar. Ahí se lo pones atrás, así que guay, pues cuando hay muchas acciones, muchos comandos, pues un poco te aligera la carga. Tiene dos modos de personalización o puedes registrar dos personalizaciones diferentes, ¿vale? Depende del juego que quieras. Me gusta que no hayan tirado por las levas clásicas, porque la verdad que en el Elite de Xbox entorpecen bastante. Como hagas un agarre fuerte, acabas dándole sin querer. Sí. Aquí no he tenido yo esa ese despiste de darle sin querer, aunque estuviera ahí como en tensión, o sea que guay. Y nada, es todo muy muy parecido, lo único, viene con cable. Esto es malo para algunos, obviamente, pero es bueno para según qué ámbitos. Al estar con cable hay latencia cero, ¿vale? No se pierde el tiempo entre el mando y la señal wireless a la consola. Entonces, para gente muy competitiva que juega juegos fighting y tal, les puede ayudar bastante, ¿ok? Para que tengáis en cuenta. Y bueno, pues debido a que va con cable, no tiene batería, el mando pesa menos. Y básicamente eso son todas las facetas. No está, o sea, no es que innoven todas las cosas, pero bueno, pues un competidor justo con buenas calidades, agarra bien el mando, se nota seguro. Precio, ahí viene el problema entre comillas, no es caro, cuesta unos 40 euros. Bueno. Que para lo que trae, bien. Además, aparte, los botones son muy parecidos a los de la mando de la Xbox, incluso un poquitín más pequeño. Los botones A, B, X, Y son parecidos o incluso más pequeño, que puede dar un poco más de juego incluso. Hay que hacerlos más grandes. Yo tengo un mando de Nacon que los tiene más grandes y al final es un incordio, macho, molesta mucho. Tiene buena pinta para usarlo de mando de PC. Yo que por aquí tengo uno para el PC que es de Xbox. Y es verdad que la batería es un incordio. Y ya que estoy jugando aquí, que no es para irme lejos, no es nada, ninguna mala opción. Si te aburres de él, me lo envías. Vale. Y otra cosa que iba a decir. Ah, vale, sí, precio, unos 40 euros. Problema, que aún no hay distribuidora de este mando en España, macho. Es rarísimo. Se lo he dicho a HyperX, que es quien distribuye. HyperX distribuye todo aquí. Distribuye memorias, discos duros. Ya. Y tienen mogollón de cascos, auriculares y sí, tal, sí, gaming, sí. Los cartes son suyos, ¿no? No lo sé, puede ser. Sí, los famosos. Pues ni en Amazon ni en ningún lado. Lo típico que quiero poner análisis de dónde se puede comprar es como, uff, o le compras de importación desde UK, otro país, o nada. Es muy raro, macho. No sé, a lo mejor es que tienen una limitación de stock y saldrá ya. Se abrirá la frontera del mercado en varios días, no lo sé. A ver qué me responden. Pero bueno, que sepáis que hay una opción para quien quiera un poco alternar con el mando Xbox original. Y ya está, chicos. Pues hasta aquí un programa, como hemos dicho, cortito, express, al grano, directitos. Y nada, pasad buen puente para quien tenga. Y si no, pues disfrutar mucho de los juegos, descansad y nos vemos el próximo fin de semana. Chao, chao. Jugar mucho. Madre mía, tengo la garganta, macho. No estoy sudando. ¿Una hora justo? Y 3. Uy. Vas, macho, sin enrollarnos. O sea, Fast and Furious. Si metemos 2 noticias más o 3, nos vamos a hora y media. ¿Sabes?